así en fresco, apliquen una buena. Cruzan los ojitos. Hacemos una linda boquita. Súper sonriente nuestro conejo. A mí me encanta hacer estas cosas. Y sobre todo para los chicos, los disfruto muchísimo. El interior de las orejitas que tienen ese rosado tan lindo. No es fácil, no es lindo. ¿Qué vamos a aportar ahora? Un flotadito. Voy a usar un pincel angular. Tomo punta de pintura y la voy a pasear por mi plato. Esto me gusta explicarlo siempre, cada vez que lo hago, porque es como el ABC de la pintura decorativa para el acrílico. Entonces, voy trabajando, logro un pequeño degradé y donde tenemos sombra, porque por ejemplo acá la orejita está doblada, vamos a aplicarle así un pequeño toque de sombra. Las granjas sin vaquitas no son granjas. Cortamos, como siempre, recuerden cómo hicimos con el anterior, y así vamos a ir adquiriendo práctica para cuando terminen el último frasco van a ser las reinas del corte de la goma Eva. Muy bien, esta es una vaquita que es un toro en realidad porque le puse cuernitos. ¿Qué hicimos? Dibujé orejitas, recuerden todo pequeño como para que no sobresalga de los frascos, los cuernitos, un pirincho para que le quede más gracioso y acá en goma Eva blanca no puse este color que yo quería darle justamente. Entonces pinté un pedacito de goma Eva blanca y preparé la trompita de la vaca. Entonces ahora nos vamos a poner a decorarla. Vamos a trabajar los cuernitos, las orejas, los ojos, todo con mucho detalle, con mucho amor. Un poco en el campo, un poco no, va a ser en el campo el almuerzo.
febrero, lo pensé para la mesa de los niños, hacer como una pequeña ambientación sobre su mesita, con este fondo, unos animalitos, no sé, se me ocurre poner algo del pasto sintético, no sé, se me ocurren muchas cosas, vamos a ver en qué termina. Hice lo que sería la forma inicial de este granero, en fibra fácil, MDF, en este caso 9 milímetros, si quieren utilizar uno más fino, vale, lo mandan a cortar, como siempre les digo, con un molde, y si no, si se animan, lo cortan ustedes. Cuando tienen la forma del granero, que se pueden documentar por internet, que hay un montón de formatos distintos, lo que van a hacer es darle una, dos manos, ¿sí? De un rojo así, oscurito, ¿sí? Un rojito vibrante. Lo que yo voy a hacer ahora es marcar lo que sería el portón de mi granero, que va a ser una puerta doble, y también voy a marcar con el lápiz unas líneas horizontales que van a jugar como los tablones. 14 centímetros de cada lado, ¿sí? Ahí 14 y acá 14. Esto va a depender mucho del diámetro que vas a tener también, la estructura que ustedes quieran hacer. Voy a marcar acá, 14. Voy a tirar una línea y así voy a marcar primero la puerta. Después, simplemente rayas horizontales que van a tener alrededor de 2 centímetros cada uno. Delineando el techo
pegadita. ¿Con qué lo vamos a pegar? Pistola encoladora. Cuidado en el corte para no pasarse simplemente.
Lo que yo tengo de rayas punteadas son las zonas donde vamos a hacer el doblez. Así que ahí no tienen que cortar, solamente van a cortar la parte del contorno de esta cajita, ¿sí? Cuando hacen el corte en círculo, fíjense que lo ideal es ir moviendo la cartulina, ¿sí? No tanto el cortante, sino que van haciendo el pequeño giro en la cartulina. Una vez que tienen todo cortado, vamos a proceder a doblar. Para marcar las zonas donde tenemos que doblar, usamos la tijera dada vuelta, o sea, no de filo, y vamos como marcando todas estas zonas. No se entusiasmen porque las pueden llegar a cortar y bueno, tenemos que volver a hacer otra cajita. Una vez que está así, vamos a hacer los plegados. Fíjense qué fácil. Con solo tener marcadas las líneas, ya es como que nuestra caja se dobla sola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar un pegamento universal, un pegamento que no humedezca demasiado la cartulina. No se olviden que estamos trabajando con una cartulina escolar. Entonces, vamos a poner acá en esta pestaña. Vamos a pegar. Con cuidado, fíjense que la cajita ya se armó perfectamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo esto. Perfecto. Miren qué linda nos está quedando. Ya la tenemos lista. Acá, si quieren, podemos hacer un agujerito. Yo ya traje, porque tengo que hacer millones. Ya tengo una acá agujereada. Y vamos a trabajar con una cintita a la cual yo le pegué dos hojitas de goma eva para poderla pasar. Obviamente, primero pasamos la cinta, hacemos un nudito y vamos a agregar de este lado una hojita más o dos para que esto nos quede bien terminado. Vamos ahí, podemos poner otra más para que quede más completo. Son dos pequeñas hojitas que pueden ser tranquilamente de goma eva o de cartulina. Ahí quedaron pegaditas, las podemos unir a nuestras otras cajitas que ya quedaron, fíjense, con cartulinas estampadas también quedan muy lindas. Yo les diría que hagan un buen conjunto para poner en la mesa y así los chicos se pueden llevar sus golosinas a casa prolijamente y muy bien decoradas. Puedo esperar la cara de los chicos cuando vean la mesa que les armamos. Y la cantidad de caramelos que pusiste en esos frascos y en esas zanahorias que te quedaron espectaculares. Sí, me van a querer matar las manos, pero bueno, no importa. No importa, porque no importa. Es una vez, suma tanto, tanto.